de la industria, del sector productivo. Como anécdota personal, ayer cuando llegaba al aeropuerto de DF, estaba por pasar por la aduana y había una publicidad muy grande de una empresa, Ternium, chapas, acero en chapas, chapa laminada, chapa canalada. Ustedes ya piensan que yo estoy desvariando. En realidad Ternium es una empresa de un grupo empresario, Techint. Originalmente empezó Techint en Argentina, la familia Roca, Pablo Roca, que vino de Italia. Todo muy bonito, son líderes en caños de acero sin costura, usados en la industria petrolera. El mismo caño de acero sin costura que los geólogos marinos necesitan para sacar un testigo vertical con un cone. La misma chapa laminada con la cual hacemos el cajón del box coral para sacar una muestra lo menos perturbada posible de sedimento. Techint tiene, el grupo al que pertenece Ternium, que tiene empresas en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, tiene un área dedicada a investigación y desarrollo, que es lo que le permite estar como líderes en determinados segmentos del mercado. Retengan, un segundo, lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, pero retengan la idea de este grupo dedicado a investigación, desarrollo e innovación, y además con un programa de movilidad. Tienen a los ingenieros moviéndose, yendo de un lado para el otro, con oferta y con demanda. Tienen demanda del mercado y ellos también ofrecen innovaciones. Y ahí viene la pregunta de qué es lo que nos corresponde a nosotros como comunidad de ciencia del mar. Pasamos a la próxima, por favor. Cuando estaba con los indicadores, entonces hay un clásico. Uno se pone a pensar en quién hace el trabajo. Vamos a mirar los recursos humanos. Este es el caso de México. Tienen la curva en verde, titulados de grado total por año, empieza en 1990. En blanco los titulados de grado en ingeniería y tecnología. En rojo los titulados de grado en ciencias naturales y exactas. Si ven los titulados de grado, nos llega casi al 5% del total de titulados de grado de México. Si vamos a la próxima, vemos los titulados de maestrías total. Y en ese nivel ya vemos que en determinado momento se empiezan, a partir de 2010-2011, se empiezan a acercar las curvas de titulado de maestría en ingeniería y tecnología y titulado de maestrías en ciencias naturales y exactas. Y si vamos a la próxima, vamos a ver los doctorados total, que nos da la última curva del 2015, del orden de 6.000. En rojo, los doctorados en ciencias naturales. Y en blanco, los doctorados en ingeniería y tecnología. Indudablemente, hay una comunidad en ciencias exactas y naturales que busca esa formación superior y llegar a su doctorado. Cosa que no ocurre en otras disciplinas. Cuando uno entra en estos indicadores, podría haber distintas áreas de conocimiento. Ahora, lo que no tenemos que hacer es correr el riesgo de algo que es muy habitual, que nos ponemos a pensar siempre en el máximo título posible de alcanzar. Y a veces yo hago un paralelismo, digo, siempre pensamos en tener los mejores médicos, pero nos olvidamos que también necesitamos el laboratorista, el enfermero, el camillero. En nuestro caso, tendremos los ingenieros, tendremos los doctores, nos falta el tecnólogo, nos falta el electrónico, nos falta el especialista en sistemas, porque estamos hablando de una actividad que es compleja, por definición. Tratar de ver qué es lo que pasa en el medio ambiente. Y necesitamos de todo eso. Así que traté de escaparme un poco de lo habitual, de mirar, bueno, miremos los números, a ver cuánto se invierte en función del PBI, cuántos matriculados hay, cuántos graduados, cuántos con título de doctorado. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Me puse a pensar entonces en ¿qué perspectivas hay? ¿Cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestros desafíos? Habrán escuchado hablar, sí, de la mitad para adelante seguro, de la Agenda 2030. Para los que están más atrás les parece que el año 2030 es algo muy lejano. Está a la vuelta de la esquina, en cuanto se quieran dar cuenta ya es 2030. Lo que nos estamos planteando acá es una serie de acuerdos
¿Acuerdos entre quiénes? Entre nosotros mismos, entre los países, de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos buscar, qué es lo que necesitamos de acá a 15 años. En el segundo semestre del año pasado, en Naciones Unidas se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos total. No es para que los cumplan Naciones Unidas. Alcanzar las metas de estos objetivos es una responsabilidad que asumieron los propios países. O sea, somos nosotros los que tenemos que cumplir con estas metas. Hay una, la 14, que está dedicada específicamente a la salud de los océanos, a los océanos. La anterior, la número 13, es cambio climático. Ahí ya tenemos un vínculo. Pero cuando empiezan a desgranar estas metas, estos objetivos de desarrollo sostenible, yo le podría decir, bueno, empecemos con el océano. La primera, fin de la pobreza. Si yo empezara a ver el impacto que tienen las actividades del mar con la economía, con el sector productivo, con la industria, con el trabajo que genera, podría estar aportando al fin de la pobreza. La segunda es hambre cero. Vuelvo a decirlo, los recursos que tenemos en el mar podríamos aportar a resolver el problema del hambre. La tercera, salud y bienestar. Y cuando se habla de recursos genéticos marinos, también estamos hablando del aprovechamiento de determinadas bacterias quimiosintéticas que podrían usarse para el desarrollo de medicamentos. O sea que ya encontramos de vuelta el vínculo con el océano. Educación de calidad. Bueno, ustedes están en su 23º congreso. Indudablemente necesitamos educación de calidad en todos los niveles. Igualdad de género. ¿Por qué no? En una época sí era difícil porque no estábamos, no es que la infraestructura no estaba, quizás nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar juntos, por ejemplo, en un buque. Ahora los desarrollos tecnológicos hacen que tengamos profesionales que trabajan desde su oficina y ni siquiera se embarcan, ¿eh? Que no implica que tengamos mujeres que trabajan en las cubiertas de los buques. O sea que sí, también tenemos un vínculo con igualdad de género. Agua, limpieza y saneamiento, bueno, podríamos ver el vínculo. En realidad uno lo podría pensar en los impactos de las actividades antropogénicas en el océano. Por ahí estoy un poquito más lejos, pero bueno. Energía asequible y no contaminante. Hemos visto estas granjas de generadores eólicos en el mar, ideas de aprovechar la energía de las olas o de las mareas o de las corrientes para tener energías limpias. Trabajo decente y crecimiento económico. Lo van a ver más adelante, pero más del 90% del comercio internacional se hace por vía marítima, por ejemplo. Industria, innovación e infraestructura. Indudablemente la tecnología ha avanzado y ahora somos muy dependientes de la industria, de la innovación. Y hacemos aporte también a la industria y al sector productivo. Reducción de las desigualdades. Bueno, me dirá que no tengo un vínculo directo con el océano, pero es algo que tenemos que asumir todos, eso es muy natural. Ciudades y comunidades sostenibles. Volvemos al impacto de las actividades antropogénicas, el riesgo ante eventos naturales, el equilibrio del ecosistema, la protección del ecosistema, está todo vinculado a las ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable, nuevamente habrán escuchado hablar del problema de los microplásticos, o sea, los plásticos que se descartan y se terminan haciendo en pequeñas pelotitas que después se terminan siendo ingeridas por los peces, por ejemplo. Bueno, ya habíamos pasado por acción por el clima, cambio climático, este es océano, vida de ecosistemas terrestres, por ahí un poco más estirado, paz, justicia e instituciones sólidas. Podríamos entrar por el aspecto institucional de cómo hacer para desarrollar el sector del mar. Y alianza para lograr los objetivos es algo que necesitamos todos, porque como dice el lema de este congreso, es un planeta, es un... Y el día que ocurra nos va a agarrar distraído, porque esta fortuna puede llegar a ser nuestra desgracia. Ahora, cuando ustedes ya saben que tienen un riesgo, entonces empiezan a analizar el tema, empiezan a tomar medidas preventivas, empiezan a trabajar en planificación espacial, en ordenamiento territorial, en la reducción de los riesgos. La próxima, por favor.
Y después tenemos el tema del cambio climático. Tenemos una serie de conferencias, ahora en breve se va a dar la conferencia en Marrakech de 2016, la última fue en París en 2015, y cuando hablamos de cambio climático uno ve imágenes como esta, la Tierra todo seco, calentamiento global. Esta foto es de una escultura miniatura de un artista español, Isaac Cordán, políticos discutiendo el cambio climático. Esta es la imagen que tiene el escultor. Mientras el clima está cambiando, mientras está aumentando el nivel del mar, mientras nos estamos por morir inundados, seguimos discutiendo de qué es lo que puede pasar. No es tan así, pero es una imagen. Es una imagen que dice que nosotros no estamos siendo buenos en transmitir nuestro mensaje. Y yo les pido que piensen en algo, y espero que me desmientan, pero en mi experiencia personal, a veces hay una barrera casi infranqueable entre el investigador y el tomador de decisiones en términos de idioma. Es muy difícil lograr que el investigador resuma en máximo 3 párrafos la importancia de lo que está haciendo o quiere hacer para que el tomador de decisiones decida. No tiene que explicarle el proyecto, no tiene que darle el paper, son 3 párrafos, tiene 2 minutos en televisión. ¿Cuál es su mensaje? Y no toda la culpa es del investigador, porque del otro lado también nos hace falta que el tomador de decisiones entienda qué es lo posible y qué es lo imposible, y que nos pida algo que no podemos dar. Esa comunicación, parte de esa comunicación termina en esculturas como esta, muy bonita, pero el mensaje es, no están haciendo nada. Sí, se está haciendo, quizás no lo estamos comunicando bien. La próxima, por favor. Cuando hablamos, por ejemplo, de discusiones que se están dando en estos momentos de un marco jurídico en Naciones Unidas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción de los países, de los estados, de las jurisdicciones nacionales. Parece un tema ajeno a todos nosotros, pero en realidad si está más allá de la jurisdicción nacional es parte del patrimonio de la humanidad, o sea que es nuestro, colectivamente. Ahí estamos hablando de los recursos del fondo, de los recursos de la columna de agua más allá de las 200 millas, estamos hablando de, como comentaba hace unos minutos, de estas bacterias quimiosintéticas de las cuales podemos, a través de la genética, hacer aprovechamiento para la industria farmacéutica de desarrollar medicamentos. Eso me llevó a buscar, digo, ¿qué puedo mirar de la región esta? Entonces entré al sitio del Programa Internacional de Información Biogeográfica, OBIS, y acá arriba lo que busqué fue, digo, bueno, a ver, ¿qué hay de bacterias? Genérico, sin empezar a buscar casos, bacterias. Entonces me empezó a dar todos estos puntos donde en azul es de 1 a 5 datos de ocurrencia, en rojo es más de 100. Bien, muchos costeros. Entonces digo, bueno, pero ahora cambio, voy a buscar otra cosa, porque en realidad todo lo que buscaba me llenaba la pantalla de colores. Entonces iba a ser poco claro, digo, bueno, busco las bacterias, parece que no hay mucho. Estos crustáceos. Entonces uno ya se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué pasa con el uso y el aprovechamiento de crustáceos dentro de la parte que me corresponde a mí, sobre la que tengo jurisdicción? Más allá de la jurisdicción, los estoy mareando con el puntero, les pido disculpas. Es todo un desafío, es un desafío conseguir la información, acceder al dato, no se quede solo con llegar al dato, hay que saber usar el dato. A veces todas las discusiones, queremos acceso libre y abierto al dato. Bueno, muy bien, acá está el dato. ¿Saben usarlo? Ahí viene el otro desafío. Es la única forma de poder encontrar las respuestas a todas las preguntas que nos planteamos. La próxima, por favor. Ahí. Entonces, cuando uno empieza a pensar en los usos del agua, en los usos del mar, en los usos de los océanos, probablemente tenemos la pesca. Tenemos la acuicultura y la piscicultura. La mayor parte de estas imágenes son mexicanas. Tenemos el transporte marítimo, energía, minería,
explotación de hidrocarburos, el uso para la defensa, el uso recreativo, el desarrollo de las comunidades y el riego de esas comunidades, la planificación espacial, el ordenamiento territorial. Y acá dejé esto que primero lo había pensado como nuevas tecnologías y en realidad eso delataba mi edad, porque no es que sean nuevas. Entonces hablemos de desarrollo tecnológico, porque hace años que se vienen usando. Esto que ven acá se llama glider, es como si fuera un planeador, es un tubo que se propulsa solo aprovechando las diferencias de densidad en la columna de agua, le pueden poner distintos sensores. Estamos en un esquema de trabajo donde, como les mencionaba hace unos minutos, tenemos investigadores que ni siquiera conocen la mar, no hace falta. Ya consiguen que alguien lance el equipo y está bien, después está el que tiene el problema de cuando el equipo le pasa algo, quién lo va a buscar, quién lo recupera, quién lo repara, quién lo mantiene. Ahora, tenemos que pensar todo esto y pensar en la dimensión que tiene el océano y explicar por qué es importante el océano, por qué tiene un objetivo de desarrollo sostenible por su cuenta. Porque indudablemente es transversal a casi toda nuestra vida. Porque en todo esto estamos hablando desde la energía que tenemos acá a quizás lo que tengamos en el almuerzo, a las vacaciones, a defender nuestros recursos. Y ese es un mensaje que tenemos que saber transmitir. La próxima, por favor. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental tiene una particularidad. No puedo decir que es algo virtual, porque tiene su secretariado, tiene un ala en un piso de la UNESCO, pero en realidad la COI, como la conocemos habitualmente, o la COI, no confundan con el Comité Olímpico Internacional. Es lo primero que aparece cuando ponen en Google. Ponen COI y aparece Comité Olímpico Internacional. Algunos lo buscarán por la sigla en inglés, IOC, pero si les pasa como a mí que tienen el buscador configurado en español, va a aparecer el Institut Obert de Cataluña en primer lugar, tampoco es la COE. Pero bueno, es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que está formada por 147 países, somos nosotros mismos. Los que nos sentamos periódicamente tenemos nuestros programas de trabajo, de investigación, de desarrollo, y nos proponemos nuestras propias metas. No es alguien etéreo allá en París, no somos nosotros mismos, que planteamos nuestras necesidades, que ponemos a disposición nuestras capacidades, y en ese contexto, la COI, la COI, nosotros mismos, armamos un plan estratégico para el mediano plazo. Entonces, ese plan estratégico considera las siguientes actividades. Obviamente la investigación, todas se vinculan. La investigación que también da lugar a nuevos productos y servicios para la alerta temprana o servicios oceánicos, que está vinculado a los sistemas de observación y gestión de datos, las redes de estaciones mareográficas, los equipos autónomos de observación, las buzas ambientales, para citar algunos ejemplos, programas de observaciones con buques a medida que van navegando. Todo esto apuntando también a hacer una adecuada evaluación y dar información para formar políticas, para que nosotros tengamos nuestras propias políticas, apuntando a una gestión sostenible y una buena gobernanza de los océanos. Y en el centro de todo eso, algo que nos ocupa a ustedes esta semana, está el tema de las capacidades, el fortalecimiento de las capacidades, de los recursos humanos. Bueno, pues continuamos transmitiendo directamente en vivo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y bueno, para este 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Y bueno, tengo el gusto de saludar el día de hoy a Ariel Hernández Troisi, que es capitán de navío, vicepresidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Bueno, pues que abre este ciclo de conferencias en este Congreso de Ciencia y Tecnología del Mar. Con programas específicos bueno, como el sistema de observación. La verdad, el monitoreo muy emocionado de estar acá en Tapachula, en este congreso, el monitoreo sabiendo de que para tsunamis, hace 23 años ininterrumpidamente que ustedes tienen un congreso a nivel país en ciencia y tecnología del mar. Yo lo mencioné hace unos minutos, para mí eso es un orgullo como latinoamericano,
donde vamos a tener... Es algo que yo hubiera querido tener cuando era estudiante. Una convocatoria impresionante donde veo desde los estudiantes, los académicos, los representantes locales del Estado, del gobierno federal, todos juntos en la misma sala, tratando de pensar cómo desarrollar las ciencias del mar y la educación. Y precisamente, bueno, pues usted habló acerca de los desarrollos sostenibles que se pueden manejar a través de en este tipo de congreso. Bueno, departamento de pesquería social mi preocupación era, ¿cómo hacía yo para venir a hablar acá a México de ciencia del mar y tecnología con la historia que recién contaba? Entonces, me fui un poquito más afuera y fui a buscar los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas el año pasado, en 2015, que son 17, y hay uno que es específico, el 14, que es océanos. Y empecé a buscar los vínculos que tenemos de los océanos y la tecnología vinculada a los océanos con la producción, la industria, la recreación, la reducción de la pobreza, tratar de llegar al hambre cero, el cambio climático. Y ahí es donde pensé, bueno, en realidad yo no vengo a dar ninguna solución, yo vengo a plantear nuevas preguntas. O sea, en realidad yo creo que no les resolví nada. Les dejé más inquietudes que antes de que empezara la conferencia. Precisamente ese es el objetivo, de que los alumnos que hoy están en este congreso se planteen estas preguntas. Bueno, eso es lo bueno. Cuando uno les muestra la experiencia que ha tenido, lo que uno alcanza a ver está abriendo la puerta para que ellos se imaginen todos los vínculos que uno no ha visto todavía. Y sigan desarrollando ideas, entonces es un ida y vuelta, una cuestión de oferta y demanda. ¿No? La sociedad nos demanda cosas, pero lo que ellos sean capaces de crear va a ser lo que ellos les van a poder ofrecer a la comunidad para resolver algo. Cosas que a lo mejor no nos imaginamos. O soluciones creativas, o más eficientes que las que tenemos ahora. Entonces, esta oportunidad de escuchar estas charlas, de ver estos temas, puede ser un disparador de cosas nuevas, en ciencia y en tecnología. Pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo que quiera agregar? Sí, le quiero agregar algo. Quiero agradecerle a los mexicanos que me hayan invitado a estar acá. Quiero agradecerles la calidez y la hospitalidad. Muchas gracias. Hasta luego.